Un centenar de personas llenaron las gradas del auditorio del Centro Joven Sanse el pasado viernes para ser testigos de las múltiples actuaciones que allí transcurrieron con motivo del Día Internacional de la Danza. Hip hop, dance flamenco, bailes urbanos e incluso twerking fueron los palos de un evento protagonizado por los jóvenes de la localidad. Estamos celebrando aquí el Día Internacional de la Danza, que cae el día 29 de abril, y invitamos a escuelas de aquí del municipio, que es Royal Ballet Sanse, Escuela de Sanse de Danza, también Let's Dance, que están bailando ahora mismo, y también, no me quiero olvidar de nadie, Escuela Municipal de Danza y Música. Y tenemos tres grupos también de danza, de twerking, de breakdance y de shuffle, de aquí, digamos, residentes del centro, que entrenan aquí y tienen sus cursos. A este espectáculo acudieron agrupaciones locales de diversa procedencia, algunos formados dentro del Centro Joven Sanse y otros en la Escuela Municipal de Música y Danza, que tuvo su representación a través de diversos grupos de jóvenes. La danza es una de las bases que más gustan entre los chicos y chicas de la localidad. Y actuaciones como las vistas el pasado viernes vienen a validar que el baile es y seguirá siendo importante en San Sebastián de los Reyes.